visto los árbitros John Cairo, Suárez y el amigo Orlando Buitrago. Que gane el mejor fair play, por favor, señores, en el terreno. Va a comenzar de esta manera el título, la final del torneo de El Comercio de Almería. Y lo hacemos a nombre de Licores de Caché, también Electrodomésticos y Variedad de Juancho Quintío y obviamente de Cacharrería Uriel. Y el que narra esta noche es un hombre encantador, él es Arles Murillo, un hombre que narra con mucho grito. Dale camino a Arles. Va a tocar entonces, el balón está preparado. El número 9, González, el matador en el círculo central del terreno de juego. El matador González, camisa roja. Entonces para el equipo de Army, camisa blanca con vivos rojos al estilo de la camiseta del Perú, está el equipo del Centro Comercial a 17. Ahí está Pitico, señoras y señores. Entonces iniciamos acá la finalísima. A nombre del representante de la Cámara, tirando 11, Ginaldo Arboleda, un representante firme con el deporte. Señoras y señores, este título aquí ya comenzó. Y el balón que le viene tocando para el sector izquierdo ahora. Vamos a ver el servicio lateral que va a levantar rápidamente la cancha del equipo de Army. Se trata de Marín. Va a levantar Marín, camisa número 10. Aquí se juega el máximo título del torneo comercial. Viene el arquero. Viene el arquero. Llegó con propiedad. Y va tocando el balón. Y va a estar agazapándose mejor Sebastián Osa. Atención. Viene saliendo la gente del equipo de Centro Comercial, la 17, buscando, está Angarita, viene por este sector, lo va entregando ahora para que venga saliendo ya con Arevalo, que la perdió, la va tomando Arevalo, lateral, ya la sacó bien, va tocando entonces por este sector y va apareciendo el número 4, Sainz, le dicen la gacela sana, Astria Costa. Estamos con licores de caché, licores nacionales y extranjeros en la calle 18, 15, 24, en el local 85, está licores de caché, electrodomésticos y variedades, Juancho del Quindío, carrera 17, 17, doble cero, en el local número 9, estamos con punto visual 5. ¡Uy, hay peligro al marco, perdón, la Trida Costa, se equivoca la saga! Iban tocando entonces cuando aparecía el matador González y el arquero que queda tendido en el piso debe atenderlo. Rápidamente está tendido en el piso entonces el cancerbero Sebastián Osa. Sebastián Osa sigue en el piso, pero nosotros no nos levantamos con punto visual centro. Pasaje Palacio frente a Gama en la calle 17, número 1753, en el local 19 y 20. Para ir a eso, Rubencho, completo surtido de artículos para el hogar. En el centro comercial La Mina, en la calle 17, número 1635, local 48, venida es Rubencho. A ver, Sebastián Osa, ¿cómo fue la cosa? Ya se para, Sebastián. Levántate, Sebas. Vamos a ver, ya lo atienden, tranquilo. Ya lo van atendiendo, señoras y señores, traen el agüito, el precioso líquido. Se zampa un sorbo de agüita. Mientras tanto, Cacharrería y Cristalería Universal, ventas al por mayor, sistema de separado en la calle 17, 17, 25, Cacharrería y Cristalería Universal. El balón que lo tiene Pitico, con ella la van entregando Pitico en la raya ecuatorial, la van tocando en Tunte para que venga por la izquierda y va saliendo con Arevalo. Ahí va saliendo Arevalo, el burro que la perdió arriba, la va metiendo entonces para que de costado repunga el equipo rojo. La van entregando ahora para que venga tocando rápido. Exactamente para Marín, Tim Marín de dos, quien fue Marín que le va tocando ahora. Vamos a verla, va entregando en zona de zagueros, va saliendo rápidamente, coquetea con ella, se voltea rápidamente el número 27. Se trataba de Rubio, el caballero Rubio, que la va perdiendo entonces, ya en reposición de costado nuevamente para el equipo blanco. Cacharrería Omega Precios, teléfono 741-1359, Cacharrería Omega Precios. Hay lateral de nuevo. Va levantando el Pitico, que le va entregando arriba, buscando entonces para que aparezca Esquinaldo. Ya la tiene el rojo que ataca al rojo que ataca al rojo, que se viene rápidamente, que va entregando para Sainz. Ahí venía la gacela Sainz. Va a sacar de costado, la va entregando, hay peligro. Viene el arquero, hasta apareció Sebastián Osa, la entregó arriba. Uy, qué peligro cuando aparecen y atacan los hombres de rojo ahora. Hay lateral.
Bien, se apoya en el arquero Wilson de Escobar, que la tocó Wilson. Escobar, que la entregó ahora para Sainz. Se viene con todo Sainz. Ahí venía la gacela. Aparecía Sainz, la gacela. Balón ancho, se ha perdido. Ya sacan rápidamente, la tiene totalmente el jugador número 7, Arévalo. Le dicen el burro, van entregando. Se acompaña bien con Angarita. Angarita que toca para la zona de zaguero. La tiene el Pitico. Pitico que la tocó sutil, el toque por la zona derecha. Otra vez para Pitico, la abren sobre la izquierda. Uy, que toque, toca el equipo blanco ahora. El equipo del Centro Comercial a 17. Variedades, Rubén, completo surtido de artículos en el local, en el Centro Comercial La Mina, en la calle 17, número 1635, en el local 48, calle Herrería y Cristería Universal. Ventas al por mayor, sistema de separado en la carrera 17-1725. Calle Herrería Mega Precio, ventas al por mayor y al detalle en la carrera 17-1730. Teléfono 741-1359. Calle Herrería Mega Precios. Y el relato sobre la primera parte se lo tiene el equipo de Centro Comercial. La 17 no tiene nada, Army. Army que la va tocando ahora, iba tocando entonces por este. El jugador Arévalo abrió la cancha, se equivoca en la entrega. Bien viene Pitico, se apoya rápidamente en su arquero que abre sobre la derecha. Atención, ataca. El equipo blanco se viene con todo encima. El rojo y ataca al rojo rojo. Comercializadora, la mejor línea hogar, Cacharrería en General, en la carrera 17-1751, celular 321-803-7371, City Marker, calle 17-1641, en el local número 9, Centro Comercial La Mina, City Marker, 745-9178. ¡Hay peligro! Había peligro, bien atento está, oportuno el arquero Sebastián Osa, que ya sacaba de manantazo el servicio lateral de costado, va a reponer el equipo rojo ahora, entrega en zona de zaguero, vamos a ver con mucha atención, vamos a ver qué hace la mague, va entregando otra vez sobre zona izquierda, viene atacando, intentó atravesar la línea ecuatorial, no pudo con el balón, Rubio número 27 a la espalda, bien con el pecho la iba vacando este hombre, se trataba del número 7 peligrosamente, Arévalo. El burro y el balón nuevamente a las manos. Uy, no, le hace un extraño. Atención, viene jugando de costado ahora. Es el equipo. Vamos a ver por este sector. Va a sacar de en manos la gente de el equipo de Arby que juega con González. Va cayendo el matador. Ataca. Uy, Pitico. ¡Uy, Pitico atravesó media cancha el Pitico! ¡Le faltó eso! ¡Un Pitico! Bueno, balón de lateral. La tiene movimiento de balón con Arévalo. Ahí va el burro, atraviesa la línea ecuatorial. Se equivocó este hombre. La recupera el Rocco que le pega de una. Le pegamos de una al número 27, Rubio. Y el balón se va perdiendo al servicio de puerta. Sacan rápidamente, intentó llegar a Arévalo. Otra vez va tocando, se apoya bien con Angarita. Angarita que abre sobre la derecha, le va pegando este hombre. A ras de piso apareció con peligrosidad. El número 5 se trataba del jugador Giraldo. Y hay servicio de costado entonces para el equipo blanco. Hay variedades de cacharritos, qué rico poder ir allí, comprar todo en cacharrería, juguetería, piñatería, ventas al por mayor y al detalle. Visítenos en la carrera 17-1711. Variedades de cacharritos. Llega la gente, aumenta la taquilla y peligro. ¡Qué bien levantó esa bola! Sutil el toque, apareció este hombre número 10, se trata del jugador Marín y por poco llega la primera anotación, la apertura del marcador aquí en el sector del San José. Marín de Doping, bueno, vamos para Variedades Pompi, Centro Comercial La Mina, en la calle 17, número 1641, en el local número 33, ventas al por mayor y al detalle, Variedades Pompi, cacharrería, petetes, papelería, juguetería, variedades, precios especiales de mayoristas en la calle 17, 1735. Angarita, atención, viene abriendo Angarita sobre el sector izquierdo, la toca Giraldo, otra vez buscan por el sector derecho, ahí lo va tocando, entrega para Giraldo, otra vez la perdió, ataca el rojo ahora, hay peligro, señoras y señores, puede llegar el primero, atención, la domina, la protege, la maneja, va con ella, busca el tercero. ¡Qué bien, señores! ¡Qué bien, Marín! ¿Cómo saca a tres hombres prácticamente en una maldota? Y el balón que se perdió para el servicio de puerta que ya hizo efectivo la gente del equipo blanco ahora. Atacaba, otra vez se equivoca, la entrega al equipo blanco. La viene jugando ahora, viene jugando con Arévalo. Ahí va el burro, la perdió el burro, la empalmó de una. Llegó con potencia González, pierna derecha. Y el balón que se pierde al servicio de meta.
A esta hora con Celu Star Armenia, variedades y calidad, los mejores precios de energía cafetera, una carrera 16-17-30, teléfono 731-3654, donde el GeneStyle, solo un salto moda, GeneStyle, levanta cola, sistema de separado, esto es el GeneStyle que está ubicado en la calle 19, número 1620, en el local número 2, variedades de cacharrito, cacharrería, monitoría, piñatería, de San Juan, mayoría de Italia, en la carrera 17-17, número 11, donde nos acompaña Punto Visual Center, gafa, relojes, pulsos, pilas, roturas, pilas, una de las pilas del Punto Visual Center, que está ubicado en la calle 17-17-53, en el local 19-20. Punto Visual Center, electrodomésticos y variedades, Pancho del Quindío, en la carrera 17-17-00, en el local número 9, ahí está, electrodomésticos y variedades, Pancho del Quindío, licores de caché. Muy buena final la que protagonizan a esta hora, Centro Comercial a 17 y Arby. Partido extraordinario, maravilloso, un ambiente espectacular aquí en el Templo del Fútbol, el Estadio San José, a nombre del representante de la Cámara, Adrián Alonso Ginaldo Arboleda, y de la gobernadora firme con los indianos, Sandra Paola Hurtado Palacio, una gobernadora con el microfútbol aficionado. Hay peligro, está la voz del tigre en la calle, pero hoy está en la cancha. Atención, va tocando rápidamente, viene jugando por ella el Pitico. La perdió Pitico, atención, le faltó una, viene atacando, y falta. Ahí falta, le atraviesa la pierna y va cayendo. Va cayendo un jugador, Sainz, la gacela, y hay falta que favorece al equipo rojo. Licores de caché, licores nacionales y extranjeros en la calle 18-15-24, en el local 35, celular 313-731-9534, variedad de Rubencho, compra tus últimos artículos para el local en el centro comercial, en la calle 17-16-35, local 48, cacharería, cristalería universal, este es el por mayor sistema de separado en la calle 17, número 17-25, carrera 17-17-05, cacharería, cristalería universal. Le va a pegar Marín, señoras y señores, con potencia le va pegando, queda la humanidad de un contrario. Atención para que recoja entonces con las piernas el arquero. Ahí viene jugando otra vez el rojo, atacando, atención, intentó llegar el número 9 por este sector González. La perdió el matador González, nuevamente le va tocando el arquero. Se trata de Wilson Escobar, otra vez Escobar. Y hay peligro entonces cuando atacaba el equipo del Centro Comercial a 17. Cacharería, megaprecios, ventas al por mayor y al detalle en la carrera 17, número 1730, teléfono 741-1359. Muchas gracias, Astrid. Mañana le invitamos a escuchar gente de Porti Punto a través de Tonelar Radio Cristal de 8-11. Haremos un resumen total de esta finalísima y desde luego de la final hoy de torneo 50 años que culminó y que lleva la final a Confecciones Deportivas Pantera y a Villa Quindío. Sigue de moda el fútbol aquí en San José. Comentario en nombre de la gobernación del departamento, Sandra Paola Hurtado Palacio. Marín, sobre la derecha, Marín. ¿Cómo juega Marín, señoras y señores? Este hombre, este longilíneo hombre, camisa número 10 al servicio del equipo rojo. Es el equipo de Arme. ¿Cómo juega de bien, señores? Atención, hay lateral. Hay reposición de costado, que dice el central. Vamos a ver, se para el compromiso. Ahora sí, ya viene sacando. Centro Comercial, la 17, la entregan por el Pitico. Pitico arriba, busca al hombre. Iba buscando, llegando Hernández, pero se agazapa bien el arquero. Wilson Escobar, que saca de una. Atención, queda medio camino el balón. La viene manejando por este sector rápidamente. Se trata de Angarita. La entrega rápidamente para Marín. Tim Marín, de dos, quien fue. Otra vez le va tocando. Muy largo el balón. Muy ancho, quiero decir, ahí lateral. Comercializadora, la mejor línea del hogar, que se en general en la carrera 17-17-51. Celular 321-803-7320-1. Sin igual que en la calle 17, número 1641, local número 9. ¡Arévalo! Arévalo la tuvo en su pierna derecha y el balón que pasó rasante buscando la malla, se perdió, linda oportunidad del equipo de Centro Comercial a 17, que ataca de nuevo con Arévalo y servicio lateral. ¡Qué bonita la noche! La película es agradable hoy aquí en el Estadio San José, en este bonito sector del barrio de San José, la finalísima del torneo comercial. Cacharrería Uriel, el CITIS, ropa, joyas, electrodomésticos en la calle 17-17-17, teléfono 741-3467, Cacharrería Uriel, está en esta gran final. ¿Cómo vamos? El marcador, ¿vale? 0-0, no sé, rompe el celofán, la tiene el Pitico. ¡Gol! ¡Gol! Del Centro Comercial, la 17, Pitico. Pitico, qué pedazote de gol nos acaba de regalar.
uno tiene el centro comercial la 17, si lo tiene Arvin. Centro comercial la 17, electrodomésticos y variedades y todo para el hogar. Centro comercial la 17, calle 17, número 17, doble cero en Armenia, Quindío. Bueno, señores, ese balón le hizo un extraño, la empalmó con derecha el Pitico. Toca la humanidad prácticamente de autogol ese balón en el punto de la red para decretar la apertura del marcador. Uno tiene el centro comercial a 17, no tiene nada. Armi va a cobrar la gente del equipo blanco. Atención, se acomoda Angarita para pegarle con perfil derecho. Le va pegando, queda en la humanidad de un contrario. Intenta otra vez Angarita. Dígame, Tigre. Bueno, no, se rompió el teléfono, mi querido. El telón acá se rompió mejor. Y viene el primero de Centro Comercial 17, que fue un buen partido, pero una final digna, buen trabajo, buen manejo técnico. Creo que toda esta herencia le ha dejado el paso en el microfútbol profesional de Caciques del Quindío y Real Cafetero. Qué bueno que nuestros jóvenes, nuestros niños, todos quieran practicar microfútbol. Por supuesto que sí, nuestros representantes del departamento de Quindío, Real Cafetero, que jugará el próximo martes en la ciudad de Buga, ante el Milagroso de Buga, y Caciques del Quindío, que estará jugando, jugó esta noche, está jugando, creo. No, de hecho, esta noche están en Pereira. Hoy en Pereira. No, ¿verdad? Claro, hoy están en Pereira. Caciques, con Pereira, Perla del Otún. Sí, señor. Ok. En nombre de Tornituanga, ferretería y herramientas en general en la carrera 19, número 1738, teléfono 744-9313, Reino Auto Racing, mecánica general, electricidad, automotriz, todo eso en la calle 10, número 1628, visible, Reino Autos Racing. Almacén Mundial, mi venta de prendas de uso privativo de las fuerzas militares, uniforme para bomberos, policía, defensa civil, paintball, camuflados en la calle 24, 1159, almacén militar, Army. Bueno, se calza los botines de nuevo Marín. El hombre que estaba sentado en el terreno de juego y vuelta. Favorece entonces a los hombres del equipo rojo ahora, que intentan por llegar a la paridad de compromiso antes de terminar la primera parte. Le va a pegar entonces de nuevo el número 10. Se trata de el Cuca Torre Marín. Listo Marín para pegarle camisa número 10. Ahí, en la vecindad de la línea ecuatorial, le va a pegar Marín, señores. Y sigue muy atenta la doctora Diana Mirena Giraldo Líbano, como siempre firme con el deporte. Viene, balón por la derecha, Marín con ella. Atención, lucha, guapega, la perdió. La viene tocando por este sector, viene con todo Hernández. Hernández que la perdió y servicio de costado, va a levantar rápidamente Rubio. Ahí va a tocar, llega para su compañero. Viene hacia atrás, la va tocando. Ahora sí, Marín entrega hacia atrás, zona de zaguero. Atención, se apoya en su arquero, va tocando Wilson Escobar. Escobar que va entregando arriba por el sector izquierdo del terreno, aparece de nuevo Rubio. Rubio con ella, vamos a ver qué hace. Intenta hacer el regate hacia atrás, se equivoca, la entrega bien con el pecho. Apareció el número 10, se trata del jugador Angarita. Reposición de costado para el rojo ahora. Va tocando, va hacia atrás, la toca de nuevo. Va jugando para Marín. Marín, Marín, Marín. El goleador del torneo, 56 goles, tiene el Cucador Marín. Cacharrería, papelería, juguetería, variedades, precios especiales para mayoristas en la calle 17-1735, teléfono 741-1171. Cacharrería, papelería, está también con variedades, Pompi, variedades, Pompi, en el centro comercial, la mira en la calle 17-1641, en el local 33. Esta variedad es Pompi, ventas al por mayor y al detalle. González al marco. ¡Culazo! ¡Gol! Tiarmi González, matador, cómo le pegaste a ras de piso. Sacó chispas prácticamente ese balón y en el punto de la red para decretar la paridad del compromiso, porque uno tiene el equipo de Army, uno tiene el centro comercial a 17. Rapidito la respuesta, Res, uno por uno, y ese es el estadio de microfútbol, los goles en esta gran final. Gran sonido y buena iluminación, buen ambiente. ¿Cuánto se gana el campeón, mi querido Res, de este torneo empresarial, campeón? Su campeón, ya vamos a averiguar. Ya vamos a averiguar. La tablita, lo que sí tengo aquí, el dato de taquilla listo. Han ingresado 500 personas que ganan en taquilla, 8.888.000. Trata que llegará a las arcas de Pedro Pablo Gordillo, Astrid. 8.888.000. Aplausos y ánimo para los equipos que están en contienda. Balón en el círculo central, señores. Llega Jimmy, venga, por favor, Jimmy, el organizador. ¿Cómo es la premiación?
Bueno, listo. Atención, balón en corto, lo van tocando para Arévalo. Arévalo que va buscando ahora para que aparezca entonces Angarita. Angarita que busca cambiar de frente, se equivoca la entrega. Hay lateral, viene jugando por este sector Marín. Marín con ella, uno, señores. Uno tiene el equipo de Centro Comercial a 17. Uno, señoras. Uno tiene el equipo de Arby. Bueno, la premiación, atención, 800 el primero que se derive. 300 el subcampeón. 100 el tercero. Y trofeo al cuarto, listo, bacana. Y premio sorpresa de un jugador de este campeonato. Continúa relatando Andrés Murillo, hoy ganó. Muy bien, muy amable. El balón que la domina, que la protege, viene Arévalo, viene con ella el burro. Atención, la entrega hacia atrás, se equivoca la entrega, apareció este hombre. Hay peligro, lo pararon, lo frenaron, le aplicaron el freno ahí. El ABC, arriba se mueve Hernández, ahí va Hernández. Lucha guapea por el 7-8, el hombre que va cayendo al piso. Hay falta, los señores, lateral, la van tocando arriba, buscando para que aparezcan a medias. Ese jugador, Angarita, ya sacan de costado bien el balón en las manos del arquero Wilson Escobar, que saca de manotazo. Hay peligro, puede llegar el segundo. Le pegó bien, le pegó sutilmente Marín. Intentó levantar una vaselina y el balón que pega en la mano del cancerbero, del cancerbero Sebastián Osa, y se va al servicio de esquina. Estamos en este momento con Cacharrería Petetes, papelería, unetería, variedades, precios especiales en para mayoristas en la calle 17-17-35. Atención, Medellín está en Armenia, Medellín Style. Solo blusas de moda, jeans de levantacón, la sistema de separado en la calle 16-19, número 16-20, en el local número 2, Medellín Style. Celu Star Armenia, variedad y calidad, los mejores precios de el cafetero. Es en Celu Star, carrera 16-17-30. Sí, señores. Vamos a ver qué pita el central, hay falta. Hay una falta que favorece al equipo rojo, el equipo de Army, en todo el círculo central del terreno, para que se dispongan a tocar entonces los hombres de rojo ahora. Vamos a ver, parte externa del círculo, van a cobrar la gente de el equipo de Army, el título sin dueño hasta este momento. Uno tiene Centro Comercial a 17, uno para Army. ¿Sabe que Cristalería Universal va a estar dando un premio especial para el mejor jugador del torneo? Así que pilas con Cristalería Universal. Hoy estamos con variedad de cacharrito. Todo en cacharrería, juguetería, piñatería, ventas al por mayor y al detal. En la carrera 17-17-11. Qué bueno saludar hoy a Claudia. ¿Cómo está? Bonita. Le luce ese tigre al lado. Bueno. Resentido está el arquero Sebastián Osa. Señoras y señores, hay expectativa en el respetable público. Cualquier cosa puede acontecer, eso sí, nada extrafutbolístico. En la noche de hoy se resiente todavía el arquero Osa. Ya va a autorizar que sí o que no. Acomoda la barrera. Queda el pitico, un solo hombre en el poste. Le va a pegar. Atención, González, que le va pegando, el peligro. Y el balón que le hace un extraño, el arquero se va de costado. Hay lateral para que saquen entonces los hombres de rojo ahora. Va a sacar precisamente el jugador Sainz. Ahí viene la gacela de esquina, la gacela Sainz. Piénsale el arquero de manotazo. Hay peligro, le pegó otra vez Sainz. Y el balón que se pierde al servicio de meta. A punto de llegar a la final de este primer tiempo. Estamos en nombre de licores de caché, licores nacionales y extranjeros en la calle 18, número 1524, local 85. Licores de caché. Muchas gracias al compañero de la unidad departamental de la unidad del riesgo, doctora Diana Milena, Giraldo Liévano y Aristi, toda la gente linda. Llegó mariachi. Uy, papá, ahora sí se puso bueno esto. Ese viene invitado por Aristi. Ay, ay, ay. Bueno, señores, está ahí lateral, reposición de costado, bien, qué frentazo, pero qué frentazo le metió a Arévalo. Atento estaba el arquero, hay peligro, puede llegar el segundo, ataca, ataca, retaca, volví, ataca, se trata de Giraldo, Giraldo Coreña, reposición de costado, le van a poner, vamos a ver, reconvención verbal. Amarilla para los dos. Chicos, y variedad de Juancho de Quindío en la carrera 17-17, doble cero en el local número 9. Punto al visual, ahí estamos con relojes, con gafas, pulsos, pilas, monturas. Punto visual, Center, está ubicado en la calle 17-17-53. Qué jugadores, Arévalo, por Dios, número 7.
Y don Hernando Ángel diciendo que no hay futbolistas en el Quindío. Hágame el favor. Hay lanzamiento de costado, balón hacia atrás. Solo el zaguero recibe entonces el jugador Angarita, que va cayendo, pero con falta. Indica al central que hay falta que favorece con peligrosidad al equipo rojo. Variedades Rubencho, completo surtido en artículos para local en el centro comercial La Mina, en la calle 17, número 1635. Llegó Mario Mora, tranquilo Mario Mora, que esta final no se demora. Ya le va a pegar. Vamos a ver, veo a dos hombres para el cobro. Balón detenido, le va a pegar Rubio, el número 27. Paloma de gol, hoy estuvo acá, mi querido Reyes, en la tarde. Hablé con el profesor Arturo Boyacá. ¿Qué le dijo? Un solo refuerzo y la noche se nos vino encima, papá. Qué tristeza. Se llama Juan Alejandro González Loaiza. Muchacho de Pereira. 28 años. ¿Pero qué? Bueno. Y los goles, qué ojo. Ya cobró Rubio. El balón queda suelto. La empalmó de una. ¡Final! ¡Final, final, señoras y señores! Termina la primera parte de este compromiso con paridad 1-1 para Centro Comercial a 17 y para el equipo de Almi. De mi parte, con permiso, ya retornamos. Arrelatando esta primera parte, don Arbrillo. Arlen Murillo, el hombre con mucho brillo. Con mucho brillo, claro que sí. Ella es Astrid Acosta Cali. Oxi. ¿Cómo se llama? ¿Diana qué? ¿Diana qué? Diana, pregúntele a él. ¿No? ¿Diana qué? Ah, usted maneja eso. ¿Cuál es el Muy bien, Miusi. Un saludo cordialísimo a mi gran amigo Eiki, de López de Surti, de Mates y Variedades, el Paisa. Está aquí con su familia. Bueno, ya en la segunda parte vamos a hacer el saque de honor en representación de la señora gobernadora del departamento del Quindío, la doctora Sandra Paola Hurtado Palacio. Vamos a invitar a la joven dinámica y excelente funcionaria de la gobernación, la doctora Diana Milena Girando Líbano. Ella va a hacer el saque de honor en representación de nuestra gobernadora, la doctora Sandra Paola Hurtado Palacio. Dianita, gracias por acompañarnos, gracias en nombre del gobierno departamental. Vamos a ver si le toca con pierna derecha o izquierda, con perfil, borde interno o externo. Ella va a hacer el saque entonces, nuestra funcionaria a nombre de la gobernación. Ojalá no le va a pasar lo que le pasó a la gobernadora. Listo. Con pierna derecha. Muy bien. Un aplauso fuerte, muchas gracias. La gente del fútbol, ya lo voy a dejar en el relato de Arlen Murillo, un relator con mucho brillo. Aquí en el templo sagrado del fútbol, el Estadio San José, Arles Murillo, escúchalo. Gracias, muy amable, señoras y señores. El central de la contienda indicando que la segunda parte ya arrancó. El balón de costado, lanzamiento de esquina mejor para el equipo blanco, ahora intentado con el jugador Arévalo. Va tocando ahora, se viene contra Arévalo. El balón ataca al rojo. Atención, puede ver. Oh, se equivoca. Bien, llegó Presto Marín. Balón largo, se perdió también. Linda oportunidad. Esto es de toma y dame, señoras y señores. La tiene, la maneja, la conduce el equipo de Centro Comercial a 17 ahí. Reposición de costado para el equipo de Arby. Ya sacan de manotazo. La tiene este hombre, el número 27, Rubio. Rubio con ella, la domina, la protege, la levanta. Abierto el balón, se ha perdido, sesgado ahí lateral. Muy bien, uno por uno, dividido entonces las acciones de Andrés. Uno por uno, 800 mil al campeón, no olviden, su campeón 300. Sí, señor, se me fue Vivi, se me fue así, pero llegó el tigre. Uy, sí, señores, balón hacia atrás, la domina el blanco ahora. Atención, la mete arriba para que ataque los hombres de blanco. Se trata del equipo del Centro Comercial, la 17, que tiene uno. Uno tiene el equipo de Army. ¿Qué pasa? Falta. Ahí, no, otra vez el perrito. Otra vez, un extraño en la cancha se para el compromiso, Tigre. Muy bien, los invitamos mañana a escuchar el programa radial único local, los domingos. Gente de Sporting Punto. A través de Radio Cristal de 8 a 11 de la mañana con Javier Osorio Alarcón, Jairo Barrío, Gustavo Domínguez, Carlos Alberto Villamarín, André Murillo, Medardo Danza y quién les habla, mi Fernando Tirillo Nao. Uno por uno, ahí saque de banda. Lateral entonces, reposición de costado para los hombres de rojo. Es el equipo de Army que saca de manotazo, bien que en la cabeza de un contrario. Va atacando por este sector rápidamente con Giraldo que busca arriba. Y otra vez el canchoso.
se para el compromiso. Va a tocar ponerle cadenita al canchoso porque está entretenido en el terreno. Este partido, los que lo van a observar por televisión, va el martes a las 2 de la tarde por el canal CNC Televisión. Martes a las 2, uno por uno, el marcador. Continuamos en esta finalísima aquí en el viejo Caribe Estadio San José. Sí, señor, no hay falta entonces que él le cometía nada. El Cuca Torre del equipo blanco ahora. Para cobrar entonces balón detenido para el equipo del Centro Comercial a 17. Ya le va a pegar con perfil derecho este hombre. Dos quedan en la barrera por parte de Arby. Hay peligro entonces, atento todo el mundo. Uno tiene Arby, uno tiene Centro Comercial a 17. Se juega el máximo título, Tigre. Muy bien, uno por uno el marcador. Se me está dando aquí con Pedro Pablo Gordillo de producción del canal que nos indica, reitero, martes 2 de la tarde, ustedes lo pueden observar, esta finalísima entre el equipo la 17 y Cacher, Army de armas. Estoy saludando a mi amigo Wilmer Alzate, el hombre del fútbol. Saludo cordial para usted. La gran final del torneo 50 veteranos. Sí, señor, será el próximo sábado. Aquí en el Estadio San José. Balones en zona media del terreno. Se desbordó. Se ha desbordado la pide el central. Balón a tierra. Juego limpio. Fair play, por favor, señores. Y aplauden los hombres del equipo del Centro Comercial de las 17. Balones de un costado. Hablen sobre la derecha. Hay peligro. Cuando atacaba González, señoras y señores, Tigre. Sí, señor, partido pues digno de final, uno por uno, cualquier respiro, cualquier descuido, vienen los goles, en el micrófono vale muy rápido, estamos hablando de cuántos minutos, mi querido Arles. 20 y 20. 20 y 20, ya corre el reloj. Sí, señor, para mi tocayo Arles Serna, el chino Serna, el kinesiólogo del fútbol aficionado, saludo cordial, balón arriba, dígame. El 10 de Real Cafetero, es Real Cafetero, va a morir. Sí, señor, Angarita. Pasó por Real Capital. Balón de Rubio. Rubio que ataca. Rubio cambió con facilidad de perfil. Le pasó de izquierda a zurda. Le pega en palma de una. Y el balón al costado para el servicio. La penal para el equipo de Arby. Bueno, recordamos que el equipo de microfútbol profesional, el equipo de Real Cafetero, juega el martes contra Milagroso de Buga. Y Caciques juega. Está jugando hoy con Pereira Perla del Otún. Ya vamos a escribir un pincito ahí para que demos el marcador, mi querido Pedro Pablo Gordillo. Un hombre con mucho brillo. Hay falta que favorece al equipo del Centro Comercial a 17. Para cobrar entonces está el Pitico ahí. Así le dicen, Pitico. Le va a pegar Pitico. Pierna derecha, uno queda en la barrera por parte del rojo, el equipo de Army. Va a cobrar, se apoya primero su arquero, lo devolviendo entonces para Sebastián Osa. Balón arriba. Vamos a ver. Saque de meta para el equipo de Army, que ataca con el rojo, que ataca con Marín. El número 10 lo pararon, lo frenaron. Este hombre que intentó hacer un 8. Se trata del jugador número 5. El jugador número 5 del equipo blanco. El señor Giraldo ataca de nuevo. Centro Comercial, la 17. Rubio que guapea. Rubio que la maneja. Rubio que la tiene. Rubio que ataca. Se va. Hace la individual. Hoy. Una de más, hay peligro. Llega el segundo del compromiso. Vamos para, vamos para la fachada de Anita. Vamos a romper. Ataca de nuevo el equipo de Army. Se desbordó el balón, dice el central. Y protestan precisamente el número 10, Marín. Sí, señor. Marcador 1-1. Está buena la final. Buena la final, bueno el arbitraje, buena la asistencia. Y este mensaje de nuevo a nombre de la Gobernación del Quindío. Firme con el deporte. Sí, señores, Cacharrería Uriel también se vincula con Fantasía, ropa, juguetería, de todo en el Cacharrería Uriel. Balón por elevación, cae un hombre. Iba cayendo aparatosamente Giraldo, pero sin falta, dice el central. Ya sacaron, va quedando para Arévalo. Ahí va el burro, que la perdió el burro. Atención, ataca Rojo ahora, se viene con peligrosidad. Intentó llegar, no pudo con ella Marín. El balón que la tiene de nuevo Blanco ahora. Atacándola consigo Marín. La arrebató, la robó. Atención, ataca, le va a pegar al marco. Se salva el Blanco. Se ve por ferita, por el exterior de la valla. Ya estaban haciendo ahí algunos gestos de entregar. Aquí no más, damos tiempo, Arles.
No, 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 no lo manejamos porque ellos escuchan, entonces o aminoran o al contrario, ¿no? Aceleran el compromiso. Ya le iba a meter el jingle. Bonito jingle, además ataca el Rocco, hay peligro. ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Armi! ¡González de nuevo! ¡González el matador, camisa 9, pierna zurda y en el fondo de la red! Y el segundo en su cuenta personal de González. ¡Dos tiene Armi! Uno tiene el centro comercial al 17. Es caballero, repite, Murillo, ¿no? Segundo, dos oportunidades. El valor ingresa, le hace el amor en la red. Y el partido se pone 2-1 frente al equipo de la 17. Muy bien, buen trabajo del goleador de la noche. Oh, oh. La tiene Sainz, Sainz con peligro, el marco. ¡Golazo! No, a ver qué dice. ¡Sí, señor, golazo! ¡Gol! Del centro comercial, la 17, atacaba Hernández. La metió profunda, rasante. Y en el fondo de la red para descartar la paridad del compromiso. Dos tiene centro comercial, la 17. Dos tiene Arby. 2-2. 2-2, eso fue rapidito, festejaban el triunfo. Los muchachos de Arby y llega inmediatamente la respuesta goleadora del equipo de 17. Vamos a nombre del representante de la cámara, Andrés Alonso Giraldo Arboleda. Hay peligro. Atención, balón detenido entonces para los hombres del equipo blanco y rojo. Va a cobrar Arby. Aquí hay peligro. Tres en la barrera. Quedan sembrados ahí por parte del equipo de centro comercial a 17. Intentando buscar entonces la desigualdad, el rojo hacia la mague, le va pegando aquí a nada, le iba pegando entonces Marín, ataca, uy, se viene el contragolpe, qué peligro. Aterrizó, cayó y le pusieron cartulina amarilla a el jugador, vamos a ver, número 10, a Marín. Sí, señor, como decía el abogado Amillo, falta, yo la vi. Walking. Sí, señor, ahí está el fair play de parte del señor Marín, que lo asiste, lo apoya, lo ayuda. Me parece bonito el gesto de Marín por parte del equipo de Army. Bueno, me dicen acá, a través del chat, que el equipo Cacique de Quindío igualó, es Cacique Sorreal. Cacique es 1-1 en previa. 1-1 el equipo profesional. Uy, extraño marcador en el microfútbol, 1-1. Sí. Estuvo interesante entonces. Saca un partido duro. Ave María, 1-1. Muy pocas veces se ve y se da un marcador en microfútbol de esa magnitud. 1-1. El colero del campeonato. El colero, sí, señor. Bueno, va a cobrar Angarita. Acomodado todo el mundo, 2 en la barrera por parte del rojo. El equipo de Arby le va a pegar a Angarita, centro comercial, la 17. Intentando con balón detenido, Angarita listo. Ya va a autorizar el central, perfil derecho para el hombre. Ya suena el silbato. Le va pegando este hombre, le pegó Pitico. ¡Arriba, Pitico! Bueno, no se concreta. Bueno. Bueno, señores. Dos tienen. El centro comercial a 17, dos tienen. El equipo de Army que se viene con todo. El equipo rojo, el equipo de Army ahí. Servicio de esquina para el rojo. Sí, señores, es el servicio de esquina. Es el reglaje, ¿verdad? La 17 en el fútbol, ¿no? 17 en el fútbol. Pero aquí estamos en microfútbol, cambia. Regla 3, si no estoy mal, regla 3. Efectivamente. Regla 3, me recordé mi pasito para ir a la con remate. Ya va a sacar Pitico, que se acomode y le dice a Giraldo. Atención, hace la mague. Vamos a ver qué pasa. Ya viene cobrando bien, apareció, intentó llegar con la cabeza. Ataca, retaca, vuelve y ataca al rojo, lo pararon, lo frenaron. Viene jugando por este sector Giraldo. Giraldo con ella va cayendo, pero sin falta y lateral. Indica el central lateral que favorece al equipo de centro comercial a 17. Sí, señor, sigue la paridad por dos. Buena finalísima. Hoy aquí en la cancha alterna del viejo querido. No quiero ni pensarlo que nos vamos para la lotería, no quiero ni pensarlo. Atención arriba, ataca, va pegándole de una, Pitico, pierna zurda. Y el balón se va perdiendo al servicio de puerta, no hay lanzamiento de esquina para el blanco. Regla 3, la
momento para el equipo blanco. Ojo. Ataca, 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 se salva. Se salva el rojo, señoras y señores. Cae, aterriza el hombre y hay falta. Sandra Paola Hurtado Palacio, una gobernadora firme con el Quindío. Una gobernadora firme con el deporte. Ya va a cobrar, ¿eh? Es el número 4, se prepara Sainz, la gacela. Lista la gacela que aprovecha y se resiente un poquitico. Ya le pega la gacela, pierna derecha arriba queda. El hombre más espigado por parte del equipo de Centro Comercial, la 17. Se trataba de Pitico. Hay lateral para el rojo ahora. Ya viene sacando, va entregando ahora. Atacando entonces por este sector viene Rubio. Ahí va Rubio que insiste, que guapea, que lucha, que mete, que intenta. Y el balón al lanzamiento de esquina para el Ruco Rojo. Regla 3 con el rojo. Marcador 2x2, nerviosismo, buen ataque, ¡ojo! ¡Golazo! ¡Gol! Dígame, camisa 9, que bien apareció de nuevo González. Número 9 al número 3. Lleva eso sí, goles, lleva tres González. Nos confundimos, como diría Bonais, me confundí. Bien González. Camisa 9, el tercero en su cuenta personal. 3 tiene Army, 2 tiene el Centro Comercial, la 17. Sí, señor González, saca la tarjeta de Credifútbol. La ingresa a la red. Maravilloso, 3 anotaciones. En esta noche, el que me toca ahí me va para. Bueno. Muy bien. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bonita la acción. Mediante lanzamiento de costado, de lanzamiento de esquina mejor, el balón queda suelto, aparece González el matador, que sin vacilar de una, con pierna derecha la empalma y en el fondo de la red, donde no pudo hacer nada el arquero Sebastián Osa, para decretar entonces la tercera anotación de la noche por parte del equipo de Arby. Muy bien, qué bueno, doctora Dianita, Diana, Miguel, Diana, Fernando, ahí con nosotros, Aristi, Lina Ramírez. La hija de ese gran hombre, maestro de maestros, Luis Carlos Ramírez Gutiérrez, el popular Comanche, director del noticiero Caracol, gerente de Deportes Quindío, estuvo en la Selección Colombia, y aquí, esta era la hábitat del Comanchito, por acá, en el día de San José. Vamos un poco difónicos, pero con mucho cariño, estamos acompañándole a nombre de la Gobernación del Departamento de Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio. Una gobernadora firme con el deporte. Al contrario, gracias para usted, Tigre, por apoyarnos esta noche. ¿Qué haría yo? Sería una voz como la suya ante la ira de Astrid Acosta Cali. Por fortuna apareció el Tigre. Atención, hay balón, hay peligro. Puede llegar el empate. Atención, se salva. ¡Qué jugadores! ¡Jugadota! Pagó la boleta esta noche, maravilloso. La experiencia de muchachos número 10 que anduvo por el equipo Real Cafetero. Con gracia, con categoría, el taquito engañó, por poco llega esa pasión del gol. Ahí la tiene precisamente Angarita, el número 10 al servicio del equipo de el Centro Comercial, la 17, reposición de costado Rubio, que se viene apoyando ya en su arquero, Wilson Escobar. Escobar que va a sacar de manotazo. Atención, queda la bomba central, viene de contragolpe prácticamente el Centro Comercial, la 17. Va a sacar el primero, intenta por el segundo, buen jugador. Arévalo, le dicen el burro. Arévalo, hay peligro. Vamos a solicitarlo a la doctora Sandra Paola Hurtado Palacio, ese convenio maravilloso con el Atlético Madrid, permitiendo que los niños de la ciudad capital. Se viene, hay peligro al marco. Se salva y se salva de nuevo el equipo de Army, señoras y señores. ¿Cómo la vio Tigre? Lo sacó ya casi pasando la raya uno de los defensores del equipo rojo. Buen partido, buena final. Decía que la señora gobernadora ha hecho un convenio con el Atlético Madrid y ha incluido en la nómina de Indeportes Quindío, que es el ente que regula el deporte del departamento, a un hombre experimentado, Armando del Pollo Díaz. América, Selección Colombia, Deportivo Pereira, Quindío, muchos equipos, un buen asunto, un hit de la gobernadora de moda en Colombia, Sandra Paola Hurtado Palacio. Estamos de acuerdo, Tigre, me parece que acertó la gobernadora Sandra Paola en la escogencia de este jugador,
que ha entregado tantas glorias y que tantos goles marcó en el fútbol profesional colombiano, Armando el Pollo Díaz. Hay lanzamiento de puerta por parte de la gente del equipo de... ¡Uy! Peligroso. ¡Oh! Sí, señores. Levanta mucho la pierna, pero el central dice que hay lanzamiento de costado entonces para el Rojo. Atacando ahora. Atención, la viene manejando rápidamente Marín. Marín que la perdió. Se viene con todo el equipo del centro comercial, la 17. Viene jugando por este sector con Giraldo. Giraldo con ella. Transita prácticamente toda la cancha. Se apoya en la zona de zagueros ahora. Intentando meter. Viene con todo. Ahora de nuevo usted es Angarita. Angarita que la perdió. Ataca el Rojo. Se viene con Marina y lateral. Muy peligrosa para un rompimiento del empeine. Peligrosa la jugada. O quizás una fractura de tibia o pero nadie no quiera. Porque estamos en el fair play. Señores, fuego limpio, por favor. Lanzamiento de costado de nuevo para Armin. La van entregando ahora. Hay peligro. Se equivoca otra vez. ¿Cómo se voltea? Linda la oportunidad, la tuvo precisa el jugador número 5, Giraldo, pero se fue a un costado desviado. Lo sacó hasta el estadio. Fue a reparar a la granilla del estadio San José. Marcador 2-2. El campeón se lleva 800.000 pesos para empezar la rumba. Bien marcada acá. Centro comercial, la 17 tiene 2. El equipo de Armin tiene 3, mi estimado Tigre. Atención, balón. Por elevación. Arriba ataca Rojo. Se viene de contragolpe. Vamos a ver qué tiene. En este contragolpe le pegó de una. Le pegó de una González, que quiere más. Tiene hambre de gol González. No, era el número 4, Sainz, la gacela Sainz. Balón arriba, ¿para quién? Para nadie. No recepcionó el jugador Angarita y el balón pasa de largo. Servicio de puerta. Sí, señor, por el tiempo. En la segunda parte, 3-2. Entonces, continúa ganando el equipo. Armi. Armi sería el virtual campeón, pero falta mucho. El microfútbol, así sean 2 minutos. Es una eternidad, buen balance arbitral. La tiene, otra vez viene atacando, se viene con todo Arévalo. El burro que intentó meter sobre la izquierda, pero el balón transportó la línea de traslado de ahí lateral, que favorece entonces a la gente de el equipo de Arby, que ya sacan, que se apoyan en su arquero. La tiene Wilson Escobar, que saca de balotazo, todavía no lo hace, intenta hacer la manga y la busca por el sector izquierdo. Atención, bomba central para los hombres del equipo rojo que atacaban. La perdieron, la recupera el blanco ahora. Hay peligro, el marco otra vez. No. Se le fue a Pitico esta oportunidad. Sí, señor. Recordamos que los que tengan el canal de CNC Televisión, canal de CNC, el partido al martes a las 2 de la tarde. ¿Qué canal es ese CNC, Pedro? Global Televisión. 18. Canal 18. Es Global Televisión. Muy bien. Y el miércoles por internet en YouTube. En YouTube. Ay, ay, ay. YouTube. Televisión de interés general. Hay lanzamiento de costado. Ya lo hace Sainz. La gacela se apoya primero en su arquero, Wilson Escobar. Escobar que la tiene. Y van sacando para Sainz. Sector izquierdo del terreno, buscando la derecha. La entregó arriba. Bien, recepciona, pero a medias. No hizo recepción del útil. El jugador número 9. Se trata de González, el matador, que ha sido la figura, la postre de este compromiso. Ahí está. ¡Golazo! Marín, González, y es el cuarto de González, el matador, y en el punto de la red prácticamente poniendo el moño en este regalo de la noche, aquí en el Estadio San José. El cuarto en la cuenta personal de González, y el balón le hace el amor a la red. Ojo, por parte del quinto, 4-2, se complicó la vida, y el tiempo corre, los avances de lo mismo encima. Al equipo de la 17. Sí, señor, 95% entonces del título lo tienen ya en el bolsillo el equipo de Arby, que bien se armó para esta noche al servicio lateral para el equipo del centro comercial, la 17. Que dice el central, va a haber un cambio. Hay cartulina azul, se va del compromiso entonces. Rápidamente le van a vestir la casaca a otro hombre. 4, les recuerdo para quienes recién llegan al espectáculo, 4 tiene Arby. 12 en el equipo de centro comercial, la 17. Excelente equipo, además. La premiación la estaremos entregando a nombre de la señora gobernadora del departamento de Quindío. La doctora Santa Fabio Hurtado Palacio lo hará. La doctora Diana Minera Girando Líbano. Y más 800.000 pesitos al campeón. Bueno, todavía no. Un hombre que se calza los botines, se trata del arquero.
se calza también los guantes, un hombre que va a ingresar, balón en movimiento, tensión en zona de zaguero para el equipo blanco que viene con todo y ataca, atención, viene Pitico, hace el año bien, lo frenaron, ahí va, otra vez, bien, va intentando Marín que la perdió, la juega el blanco de nuevo, viene por este sector, se viene con todo Arevalo, ahí va atacando el burro, lo frenaron, el balón que se va de costado y el arquero que queda tendido en el piso. Choque de trenes ahí. Y sí, señor, sale el arquero abajo y ha sido golpeado en sus extremidades inferiores. El cancetero continúa en el suelo. Fair play, señores, fue comento. Finalísima. Transmiten los dos de deporte. La buen apunte, las 11 de la noche en punto en el territorio colombiano. Nos estamos trasnochando, pero valió la pena. Sí, señor, una trasnochadita chévere. Bueno, hace las 11 de la noche, hombre. Gobernación del Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio, una gobernadora firme con el deporte. Lanzamiento de costado por parte del equipo de Armer, equipo rojo para entregar a los arqueros. Viene entregando para la gacela, se equivoca, hay peligro. ¡Culazo! ¡Gol! Del centro comercial a los 17, Arevalo el burro le pegó. Le pegó el burro y el balón en el punto de la red para el descuento. Trasciende centro comercial a las 17. Campeón final. Campeón Army, campeón, campeón. Campeón Army, señoras y señores. Con un figurón. ¿Qué figura el matador González? 4 anotaciones en la noche, Tigre. Ha relatado este compromiso con clase. Arles Murillo, un relator. Con mucho brillo, en nombre de la gobernación de Quindío, nuestra gobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio.